El Ministerio Público depositó durante la revisión obligatoria de la medida de coerción que pesa contra Natacha Suriel, alias La Real Musa, el archivo definitivo sobre las investigaciones de la imputada por el asesinato de Joel Durán en Sillón. El abogado Freddy Fañas afirmó que su representante podría recuperar su libertad en los próximos días tras la acción emitida por el Ministerio Público. A petición del tribunal en beneficio de Natacha Suriel, la misma fue aplazada, no por el hecho de prolongarle su prisión, sino porque el Ministerio Público depositó el archivo definitivo en relación al caso que se le sigue a ella en la muerte de Encillo, lo que quiere decir que terminó su proceso en términos penal, sale limpia de la situación de la investigación y va a recobrar su libertad en los próximos días. De todas maneras, esta joven sigue manifestando que está dispuesta a quien le quitó la vida a su compañero de labores y de funciones en términos social, por lo que posiblemente la próxima semana ya Natacha Suriel, alias La Real Musa, estará compartiendo con sus hijos y sus familiares en libertad sin tener que volver al proceso en términos de imputada del mismo. Por este hecho cumplen prisión de forma preventiva los nombrados Alfredo Clases, Kelvin Ramón Comprés alias Merunte, Maybelly López alias La Ingeniera y la cantante La Real Musa, mientras permanece prófuga Bárbara Reyes Taveras. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.